la pareja Roja, Bailó y Iturbide. En la pareja Azul tenemos Aarón y Xavi Inza, partido a 30 tantos. Juez Lorenzo y Puga. Y Sergio, perdón. Amigos de Jayalay Estilo de Vida, bienvenidos al plato fuerte del día de hoy en el Frontón México. Las parejas compuestas por Iturbide y Bailó van a enfrentar a Aarón y a Xavi Inza. Un bonito partido para esta noche de viernes. El plato fuerte que estábamos esperando. El segundo encuentro de la tarde, ya hubo un partido previo. Pero este era el plato fuerte. Iturbide y Bailó en contra de Aarón y Xavi Inza. Mencionábamos ya anteriormente que es atípico la indumentaria de los pelotaris. Vienen completamente en blanco, solamente con un pequeño color en el costado. En esta ocasión han decidido que Iturbide y Bailó sean la pareja roja y Aarón y Xavi Inza sean la pareja azul. Ya hemos escuchado la presentación de los pelotaris. El Frontón México con un 50% de asistencia. Vemos la imagen habitual de las familias, las parejas. Mucho público joven, hay que mencionarlo. Mucho público joven que está regresando al Frontón México a disfrutar de la sexta punta. Los pelotaris con las pelotas, analizando el bote, la cadencia. Los jueces ya listos en sus lugares, con sus cestines en mano. Vemos aquí en el Frontón México cómo los pelotaris se mezclan con la gente. Ya muchos son viejos conocidos de la afición mexicana. Entre abrazos, bromas, saludos. Es por eso que también muchos pelotaris que vienen a México se sienten como en casa. De varios ya han tenido diferentes estancias en la Ciudad de México. Muchos aprendieron a hablar, de hecho, español en México. Es curioso escucharlos con modismos mexicanos, con frases completamente mexicanas. No importa siendo franceses, españoles, es curioso cómo la cultura mexicana los ha abrazado, los ha arropado y, como ya comentaba, los hace sentir en casa. Se escuchan ya los gritos de los apostadores, de los corredores de apuestas. La pareja roja, Iturbide y Bailó, al parecer va de favorita. La pareja azul de Aarón e Inza van a hacer lo propio para demostrar que tal vez no sea así. El primer saque corresponde a Aarón. El juez anima. Vamos con el saque inicial. Bien la cortada ahí de Iturbide. Aarón llega, pero se le sale la pelota. Primer tanto para Iturbide y Bailó. Rápida la cortada por parte de Iturbide, que adelanta perfectamente, hace un juego de ángulos ahí con la pared larga y el frontis. Imposible para Aarón y es el primer tanto para la pareja roja. En esta ocasión va a ser fácil de identificar a Iturbide, que ahorita va a ser el primer saque para la pareja roja. Trae un casco distintivamente amarillo que combina con su playera. Su playera es blanca con vivos amarillos.
Y vemos a Iturbide ahí con su casco amarillo y con el saque. La danza, el saque de medio alto, largo, Xavi, primera pelota para Inza. Largo, bien bajada por Bailó. Inza nuevamente, profundo, Bailó atento, se le sale la pelota de la cesta. Ya habíamos mencionado que a esta pelota ya le pusimos la caprichosa. Tiene pensamiento propio la pelota, parecía una recepción sencilla para Bailó. Una mala colocación de la cesta y la pelota se sale. Primera igualada, un tanto. El saque corresponde a Aaron. Aaron saca de medio frontis. Bailó al fondo. Aaron nuevamente. Más o menos en línea 9, profundo para Bailó. Bailó responde desde línea 14. Al frente Aaron. Con el derechazo rápido. Bien bajado por, bien encestado por Iturbide. Profundo con Inza. Inza con el envío de perfil zurdo. Ahí Iturbide quiso hacer el enceste. Le falla la colocación de la cesta. No lo logra y es el tanto para la pareja azul. Aaron va nuevamente al saque. Aaron bota, lanza, de medio frontis. Bailó en línea 12. Largo, Inza atento. Envío de perfil zurdo, Iturbide atrapa bien esa pelota. Medio alto, profunda. Sencilla para un hombre experimentado como Xavi Inza. Iturbide adelanta en línea 8. De medio alto, Aaron. Recibe a perfil zurdo, la pelota larga, 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 profunda. Bote caprichoso, bien controlado por Bailó. Aaron adelante, va a ser el castigo. Rápido, no resulta, Iturbide está atento. Parece una chapa por ahí. Parece que el punto es bueno. El punto es bueno para la jugada de Iturbide, que castiga raso, profundo, rápido, apenas arriba de la chapa. Buen punto conseguido por Iturbide. Esta técnica de Iturbide de la cortada y el remate en descendente para lograr el bote pronto y por velocidad vencer a sus adversarios, esta vez da resultado. Iturbide nuevamente al saque. El bote, el lance de medio frontis. Inza envía desde línea 12, profunda, pelota de vuelta entera. La pelota deja los límites del frontón, se escucha el silbatazo del juez. Y va a ser punto para Iturbide y Bailó. Vemos a Iturbide nuevamente al saque, el bote, el lance de medio frontis, no achica Aaron, avanza Inza, Bailó recibe, largo nuevamente para Inza, bien controlado, es este fácil para Inza, Iturbide deja pasar, Bailó profundo desde la línea 15, ahí Aaron mucho pegadito el muro. Largo, largo para Bailó, que controla bien. Pelota de dos paredes. Inza con el derechazo. De frontis. Encesta Iturbide. Alto, largo, de vuelta entera. Caprichosa la pelota. No permite que Aaron haga la segunda intención. Y es el tanto para la pareja roja. Ya lo escuchábamos en la presentación. Es un solo set a 30 puntos. Un solo set a 30 tantos. Ese bote caprichoso de la pelota impidió que Aaron recuperara ese tanto. Hiciera una jugada de segunda intención. Y el punto es para la pareja roja de Iturbide y Bailó. Iturbide con el saque de medio alto. Inza con el envío de perfil zurdo. Adelanta Bailó. Mala comunicación entre Bailó e Iturbide. Se pierde esa pelota y es el tanto para Aaron e Inza.
4 tantos para Iturbide y Bailo, 3 tantos para Aaron y Xavi Inza. Un solo punto la diferencia, la mínima. Xavi cede la pelota con el juez, van a probar otras pelotas. La gente contenta aquí en el Frontón México, alegre, esta fiesta alegre del Hayalay. Vemos que la gente se abraza, se saluda, vemos esa hermandad, ese cariño que entre, no importa de qué país seamos, Francia, España, México, seguimos siendo hermanos. Regresamos al juego. Aaron con el saque, Bailo en línea 13. De medio frontis, Aaron adelanta, Iturbide deja pasar, Bailo a bote pronto, bonita esa pelota, de medio alto, deja pasar para Inza, se le cae la pelota a Xavi, una pérdida inocente por parte de Xavi, Inza da el quinto punto a Iturbide y Bailo. Tres tantos para Aaron y Xavi Inza, pareció una recepción sencilla, un enceste fácil, pero la caprichosa deja la cesta de Xavi y le da el quinto tanto a los rojos. Iturbide nuevamente, el bote, el saque de medio frontis. Inza responde arriba de línea 10. Profundo Bailo, controla correctamente, el derechazo con fuerza. Aaron recorta entre 5 y 6. Profundo, Bailo línea 15. Ahí, error, un error sencillo también de Aaron, que coloca la cesta. Se le escapa la pelota y es el sexto tanto para Iturbide y Bailo. Iturbide nuevamente. Se concentra, bota, danza, lanza, arriba. Se escucha el pasa. El juez hace sonar su silbato. Y es la primera advertencia para Iturbide, que va a ir a segunda oportunidad de saque. En caso de fallar el saque, el tanto es automáticamente para la pareja azul. Se escuchan los gritos de los corredores de apuestas. 100 azules, 100 azules. Iturbide, el bote, el lance de medio alto. Inza, el envío profundo. Bota curiosamente esa pelota, bien recuperada por Iturbide, pero deja la pelota y el tanto va a ser para la pareja azul. Había recuperado bien esa pelota Iturbide, había hecho bien el giro, el 180, el uso de la cadera, pero al bote de la pelota abandona los límites y el tanto es automáticamente para la pareja azul. Aaron con el bote, el saque de medio alto, recorta bien la cortada por parte de Iturbide, castiga raso con velocidad al bote pronto. Inza no puede llegar y el tanto es para Iturbide y Bailo. Sexto tanto para Iturbide y Bailo. Bien logrado ese punto por parte de Iturbide. Imposible para Xavi. Va Iturbide nuevamente con el saque. El bote, el lance, medio alto. Inza preparado para encestar esa pelota con potencia y Iturbide en el bote pronto. Largo, otra vez con Inza. Recibe en línea 14. Iturbide retrasa a línea 10. Hay un juego profundo, un juego largo, juego de potencia. Inza nuevamente. Iturbide adelanta a línea 8. No controla bien la pelota y el tanto es para la pareja azul. En esta ocasión vemos a John Tambur liderando a Xavi Inza y a Aaron. Vemos ahí en la zona detrás de la red de protección del frontón
las indicaciones de John Tambor, un campeón absoluto, recientemente campeón en San Juan de Luz y uno de los favoritos para llevarse el torneo de aquí de México. Aaron con el saque, la cortada por parte de Iturbide. Nuevamente Aaron no se deja engañar, avanza correctamente y se da el tanto. El tanto bien logrado por Aaron. Y el público premia con aplausos la jugada hermosa que acaba de realizar Aaron y Xavi Inza. 5 puntos para Inza y Aaron, 7 puntos para Iturbide y Bailo. Bonita, bonita la jugada que acabamos de ver por parte de Aaron. Hacíamos la invitación, la volvemos a hacer para las personas que no tengan el gusto de presenciar Hi-Alai en vivo. Vengan, es un espectáculo maravilloso, acrobático, espectacular. Es un deporte ráfaga, como ya lo habíamos mencionado antes. Es un deporte muy, muy espectacular. Todos están bienvenidos. Aaron con el saque. Se escucha el silbato, se marca el pase. Aaron va a segunda oportunidad. Aaron nuevamente, el bote, el saque de medio frontis, se marca la corta. Y el punto es automáticamente para Iturbide y Bailo. Hay una zona específica para los que no están muy familiarizados con el tecnicismo del Hi-Alai. Una zona específica entre la línea 4 y 7. Antes de la línea 4 se le considera una pelota corta. Después de la línea 7 se le considera una pelota que pasa o larga. Es ahí donde tiene que botar la pelota entre la línea 4 y la 7. Se escucha en estos momentos una advertencia de pasa. Se cede una segunda oportunidad para Iturbide. En caso de fallar, el punto automáticamente es para Aaron e Inza. Iturbide con el saque. Pelota de medio alto. Legal. Inza en el fondo, en línea 13. ¡Oh! Una pelota, curiosamente, en el ángulo. Abandona los límites del frontón. Y va a ser el punto para Iturbide y Bailo. Iturbide al servicio. Iturbide bota. Lanza. De medio alto. Aaron deja pasar. Inza atento. Profundo. Bailo mide la pelota. Se confunde un poco. Recupera Iturbide. Facilita un dulcecito apenas para Aaron, que castiga con velocidad raso. No se deja engañar Iturbide. Se coloca bien para no ser traicionado por los ángulos. Inza a profundidad. Iturbide recorta, línea 7, profunda con Inza nuevamente. Responde línea 12, pelota media alta, profunda. Va y lo deja pasar. Iturbide va a ser el 180 de perfil zurdo. Inza recibe con calma, da el derechazo. Bailo a fondo, responde de la misma forma, Inza está listo, Inza está correctamente, pelota de medio frontis, a profundidad, Bailo, Aaron en línea 7, larga nuevamente para Bailo, están jugando con los nervios del delantero, del zaguero rojo, Bailo nuevamente. Van a estar cansando a Bailo. ¡Ah! Una mala recepción por parte de Aaron. Una mala recepción por parte de Aaron. Da el punto para Iturbide y Bailo. Recortó el codo, recortó el brazo. No pudo hacer la buena recepción. Y es el tanto número 10 para Iturbide y Bailo. 6 tantos por el momento para Aaron e Inza. Dejó muy pegada la cesta al cuerpo Aaron. Es donde se da el titubeo y es el punto para la pareja roja. Mañana, en los partidos de mañana, en los juegos de mañana, tendremos un invitado especial, un pelotari mexicano con mucha, mucha experiencia. Será una sorpresa que les reservamos para mañana. Iturbide con el saque, Inza con la recepción, profunda, Iturbide nuevamente. A línea 7, larga, larga, engaña bien a Xavi Inza.
y el punto es para Iturbide y Bailo. Engañó correctamente por distancia a Xavi Inza. Iturbide al saque. Iturbide con el bote, la danza, lanza, arriba. Inza. Va alto, largo, Bailo recibe. Aaron en línea 8 con la recepción. Lanza profundo nuevamente para Bailo. Bailo con potencia. Aaron nuevamente con la descendente. Acorta Iturbide. Largo. Inza mide mal esa pelota. Xavi mide mal esa pelota. Solo atina a agacharse, a inclinarse para evitar el contacto con la pelota que venía a muy alta velocidad. Un mal cálculo en la profundidad de la pelota por parte de Xavi Inza provoca el punto para la pareja roja. Iturbide nuevamente, Iturbide con el bote, el lance, pelota de medio alto. Inza envía a línea 12, profunda, Bailo en línea 14, profundo, raza la pelota, Aaron atento, pelota nuevamente larga, de vuelta entera para Iturbide en segunda oportunidad, responde con el derechazo, Aaron deja pasar, Inza en cesta, intentaba Iturbide la captura, no lo logra, después Bailo intentó el costadillo, pero ante la confusión, el punto es para Inza, que logra bien la captura de esa pelota. Aaron e Inza pasan detrás de la línea de la red de protección, van a hidratar su cesta, a hidratarse ellos mismos. Aunque en el área del público hay un aire acondicionado y un clima alegre, un clima a gusto, en cancha es completamente diferente. Ya hemos escuchado a varios pelotaris comentar que dentro del frontón el calor y el desgaste físico llega a causar estragos en el rendimiento físico de los pelotaris. Les comentábamos hace un momento que mañana va a haber, tendremos un partido muy bueno, un partido de dos delanteros. Tendremos a John Tambur en contra del Joker, de Joaquín Arbe. Duelo de delanteros explosivos, espectaculares. John Tambur, que viene de ser campeón en San Juan de Luz. Joaquín Arbe, que es un jugador también maravilloso, explosivo, uno de mis personales favoritos. Y mañana tendremos la colaboración en la narración de un pelotari joven mexicano, pero ya con mucha, mucha experiencia en frontones internacionales. Un muchacho alegre, pero dedicado y ya con bastante experiencia en la sexta punta mundial. Regresamos al partido. Aaron con el saque. Pelota de medio frontis. Bailo en el fondo. Bailo responde de perfil zurdo. Bien hace el adelante Inza, Bailo a fondo, equivoca la colocación de la cesta y pierde el control de la pelota. Punto para Aaron e Inza. 12 tantos para Iturbide y Bailo, 8 tantos para Aaron e Inza. Aaron con el saque, el bote, lanza. Bailo, que responde de perfil zurdo, profundo, pegadito a la pared, bien controlado por Inza. Pelota alta, Bailo nuevamente, jugando sus caballeros a ras de del muro largo.
Aaron con el derechazo de dos paredes. Bien controlado, bien el bote pronto. Le brincó la pelota a Bailo. Se escucha el silbatazo de los jueces. Y el punto automáticamente va para Aaron e Inza. Nuevamente la caprichosa haciendo de las suyas, haciendo un pequeño salto dentro de la cesta de Bailo. Y el tanto es para Inza y Aaron. Aaron con el saque, bien la cortada por parte de Iturbide, que va a dos paredes, pero esa pelota está fuera de los límites. Y el punto es para Aaron e Inza. Bonita la jugada que había intentado Iturbide con la cortada, con el intento de dos paredes. Mal medida, bien ejecutada, mal medida, pero la trigonometría no miente. La pelota sale y el tanto es para Aaron e Inza. Aaron va a saque. Aaron con el servicio, bota, se concentra, lanza de medio alto, Bailo a profundidad, responde con fuerza. Aaron recibe, envía largo de nuevamente para Bailo. Bailo responde pegado a la pared larga. Aaron adelanta, línea 7. Bailo nuevamente. Alto, largo, de vuelta entera. Aaron con el 180 de perfil zurdo. Hace que Bailo adelante, que pegue la carrera, pelota profunda, larga, de vuelta entera nuevamente para Aaron. El perfil, el 180 de perfil izquierdo, perfil zurdo. Bailo nuevamente, están exigiendo mucho de Bailo en este momento. El costadillo por parte de Aaron, apenas arriba de la chapa. Y Iturbide no se deja engañar, responde con potencia, jugando al bote pronto. Imposible para Aaron, imposible para Inza, y el punto es para Iturbide y Bailo. Bonito el costadillo que intentó Aaron, pero Iturbide estaba pendiente y atento de la pelota. Hace la buena atrapada, hace la jugada con rapidez arriba de la chapa, jugando al bote pronto. Imposible para la pareja azul. 13 tantos para Iturbide y Bailo, 10 tantos para Aaron e Inza. Iturbide nuevamente al saque. Iturbide lanza, de medio alto, largo, Inza, perfil zurdo. Iturbide en línea 8, hace la recepción, va profundo, largo para jugar con Aaron. Aaron con el derechazo de 180, bien ejecutado, deja pasar Iturbide, rescata. ¡Oh, bonita la jugada de Aaron! Que va rápido el bote pronto, no se deja engañar Iturbide, que está pendiente. Inza deja pasar, exigen a Aaron, que hace apenas la dejadita. No tuvo un buen control, no tenía un buen ángulo para esa pelota. Responde con una pelota muy floja y el tanto es para Iturbide y Bailo. 14 tantos para Iturbide y Bailo, 10 tantos para Inza y Aaron. Iturbide al saque nuevamente, Iturbide con el servicio, bota, lanza, pelota de medio alto, Inza, profundo, Bailo deja pasar, segunda intención para Iturbide, 180 de perfil zurdo, bien al bote, está atento Aaron, pegadito, qué bonita pelota por parte de Bailo, raciando el recargón con el pie, Inza, profundo, Bailo deja pasar. Iturbide con el 180 de perfil zurdo. Inza. Con el envío largo, profundo. Iturbide nuevamente con el 180. Inza recibe en línea 14. Pelota en medio frontis. Iturbide va largo nuevamente. Inza deja pasar. Aaron está atento. Derechazo flojito. Fácil para Iturbide, que va a castigar por velocidad. Arriba. Arriba de la chapa.
engaña completamente a Aaron, que pensaba que iba a ir con una pelota de dos botes, que iba a ser una combinación de muro largo y frontis. La pelota solamente da apenas arriba de la chapa, bien ejecutada, bien calculada por parte de Iturbide, que logra el tanto número 15. 10 tantos para Aaron Einsa. Bonita, bonita jugada, bonito el cálculo, el engaño por parte de Iturbide. Y Aaron, que cae completamente en la broma. Se marca el pase al primer saque de Iturbide. A segunda oportunidad. Iturbide nuevamente. El bote, el lance. Pelota de medio alto. Inza calcula mal esa pelota. Mal calculada, un error extraño en un hombre de tanta experiencia como es Xavi Inza. ...16 tantos ya para Iturbide y Bailo... ...10 tantos para Aaron e Inza... ...y el saque corresponde a Iturbide... ...el bote, el lance... ...pelota de medio alto... ...Inza... ...profundo... ...Bailo atento... ...Bailo envía en línea 11... ...profunda nuevamente para Inza... ...Inza responde, pelota alta... ...Bailo atento... ...derechazo potente... ...pegadito a la pared, bien calculada por Aaron... Aaron va profundo, van a dejar pasar. Pelota segunda intención para Iturbide. El 180. Aaron atento. Hace el envío de dos paredes. Profundo, largo, de vuelta entera nuevamente para Iturbide, que responde. De frontis largo. Adelanta Inza con un mal cálculo de la pelota. Aunque hace el salto, no controla. Y el tanto es para Iturbide y Bailo. Iturbide va al servicio nuevamente, ya la diferencia es de 7, 17 tantos para Iturbide y Bailo, 10 tantos para Aaron e Inza. El saque de Iturbide es efectivo, a fondo Inza, responde Bailo, la pelota muy profunda, muy larga desde la línea 15. Aaron con la recepción, larga nuevamente, de vuelta entera para Iturbide, se pega a la pared, hace la buena recepción y el envío. Inza adelanta hasta línea 9. Para responder profundo para Bailo. Bailo encesta correctamente. Pelota larga. Adelanta Aaron. Va con el derechazo. De dos paredes. De tres paredes. Efectiva. Que no puede controlar Bailo. Que intentaba la jugada de sacrificio. Intentaba el costadillo. Una bonita pelota larga. De tres paredes. Que da el tanto a Aaron e Inza. Aaron jugando largo, largo. Calculando bien sus tantos, sus paredes. Y el punto efectivo para la pareja azul. Vamos nuevamente a las acciones. Aaron se prepara. Aaron con el saque, el bote, el lance. Pelota bien cortada por parte de... Bien cortada por parte de Iturbide, que castiga por colocación y velocidad a Aaron, que se encontraba muy muy lejos de esa pelota. Viene el adelante por parte de Iturbide. Calcula bien, lanza apenas arriba de la chapa.
18 tantos para Iturbide y Bailo, 11 tantos para Aaron e Inza. 7 puntos, regresa la diferencia de 7 al marcador. Iturbide con la danza, el saque, pelota medio alto, esta vez recorta Aaron, deja, hace la dejadita, el dulcecito, el bombón que no puede alcanzar Iturbide. Y es el tanto para la pareja azul. Bien calculada esa pelota por parte de Aaron, que hace apenas la dejadita, la pelota suave, la dejada suave para que se vuelva imposible para Iturbide. Aaron con el saque, el lance, pelota de medio alto, Bailo a profundidad, arriba, muy arriba esa pelota, abandona los límites superiores de la chapa superior del frontis y es el tanto para Aaron e Inza. Se reduce a 5 la diferencia, 18 tantos para Iturbide y Bailo, 13 tantos para Aaron e Inza. Aaron al saque, pelota medio alta, adelanta Iturbide y vuelve a castigar Iturbide ante la mala colocación de Aaron, ante la distancia de Inza, pelota que coloca nuevamente arriba de la chapa, bien calculada, no con mucha fuerza, para obtener el segundo bote inmediato y que sea el punto para el equipo rojo. Ahí los pelotaris hacen una pequeña pausa, van a hidratarse, a plantear sus estrategias. Y a mitigar un poco el desgaste, una justa pausa para los pelotaris que lo dejan todo en la cancha. Al parecer, mucha gente pensaría que no es un deporte de exigencia, pero es un deporte de mucha exigencia, de mucha estamina, de mucha condición física, donde se hacen recorridos laterales, frontales, traseros. Es un deporte que se corre en todas direcciones, donde la pelota, por la misma velocidad que desarrolla, los reflejos tienen que ser inmediatos. Cualquier duda en el movimiento, la pelota ya rebasó al pelotar y es automáticamente un punto en contra para ellos. Ya van regresando, se están calzando las cestas. Aaron a su delantera. Vemos a Iturbide y Bailo platicando, ajustando los últimos detalles para continuar con la diferencia de 6 tantos. Iturbide y Bailo 19 puntos, Aaron e Inza con 13 tantos. Ya un poco más de 35 minutos de juego. La diferencia hasta el momento no ha sido mayor a 7. En este momento son solo 6 la diferencia. Regresamos, Iturbide con el saque. Inza con la recepción y el envío. Iturbide controla en línea 8, profundo, nuevamente para Inza, con una pelota difícil pegadita al muro, no logra controlar y es el tanto número 20. Se arma ya la doble decena para Iturbide y Bailo. Alcanzando ya los 20 puntos Iturbide y Bailo, 13 solamente para Aaron e Inza. Volvemos a la diferencia de 7. Se escuchan los gritos de apoyo para Xavi Inza. Venga Xavi. Iturbide con el saque. Pelota de dos paredes. Inza. Responde profundo. Deja pasar Bailo. Iturbide con el 180 de perfil zurdo. El pequeño salto de Aaron para controlar. Va a ir profundo nuevamente. Bailo con el enceste correcto. Aaron.
largo, pelota también de dos paredes, bonita, bonita la el recurso de Bailo colocando el pie sobre el muro para hacer la buena recepción. Pinza, pelota larga, Bailo con el 180, bien colocado. Aaron, derechazo, dos paredes, Bailo hace el envío desde línea 12. Inza deja pasar, va a hacer la intentona, muy alta, muy alta. Xavi Inza ya molesto con sus propias acciones, sacando la frustración. Un envío muy, muy alto, que pega en la lona superior. 21 tantos para Iturbide y Bailo, 13 tantos para Aaron e Inza. No le está pasando nada bien Xavi Inza. Ya es la primera ocasión que se rebasan los 7 puntos de diferencia, son 8. Iturbide con el saque. Xavi devuelve desde línea 13. Bien bajada por parte de Iturbide. Pelota de medio frontis, profunda nuevamente para Inza. Derechazo de dos paredes. Iturbide, bonita, bonita con el bote pronto. Bien capturada. Bien bajada también la pelota por parte de Aaron. Va largo, Bailó, se cuelga bien de esa pelota. Pelota de medio alto, adelanta Inza. Pelota de medio frontis, pegadita a la pared nuevamente con el recurso, con la pincelada. Bailo colocando el pie sobre el muro largo. Aaron Iturbide, mucho con ese bote pronto. Abandona los límites, mal calculado los ángulos por parte de Iturbide. Y es el tanto número 14 para Aaron e Inza. Bien recibido, mal colocado. Bien mal colocada esa pelota y abandona el límite del frontón. El saque va a corresponder a Aaron. 7 la diferencia, 21 tantos para Iturbide y Bailo, 14 tantos para Aaron e Inza. Aaron con el bote, el saque, pelota de medio alto, Iturbide deja pasar para Bailo. Bailo envía, atento Inza, retrasa un poco Iturbide, deja al final para Bailo. Aaron responde, están jugando largo, profundo, la pelota rosa, la pelota está fuera y el tanto va a ser para Iturbide y Bailo. Vuelve a 8 la diferencia. Iturbide 22 puntos. Iturbide y Bailo 22 puntos. 14 tantos para Aaron e Inza. Iturbide pide unos segundos para cambiar de pelota. Parece que la pelota sufre un desperfecto. Como se dice en el argot del Hayalay, es una pelota muerta. Una pelota que ya no tiene la consistencia adecuada para seguir jugando. Repetimos el marcador, 22 tantos para Iturbide y Bailo, 14 tantos para Aaron e Inza. Iturbide continúa, hace el bote, el lance, pelota de medio alto, de dos paredes, se marca el pasa. Iturbide va a segunda oportunidad de saque. Iturbide con el segundo chance de fallar, el punto es automáticamente para Aaron e Inza. Iturbide con el bote, el lance, pelota legal, Inza. Pegadito al perfil externo del frontón, dejan pasar para el control de Iturbide, facilita esa pelota para Aaron, que hace la dejadita. Pero qué jugada, señores, acaba de ser Iturbide, que sí llegó esa pelota, se la responde correctamente y el juego sigue. Pensábamos que era una pelota ya controlada por Aaron, imposible para Iturbide, pero la sorpresa es bonito, el bote pronto de Bailo. Desconcentran un poquito la pareja de Aaron e Inza. Bailo nuevamente. Qué jugada acabamos de ver. Qué bonita jugada acabamos de ver. Inza. Iturbide deja pasar. Pide la pelota a Bailo. Larga, 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 profunda. De vuelta entera.
para Aaron, que hace el apoyo con el piso. Va a castigar. ¡Uy! Castigaba, intentaba castigar Iturbide con ángulos, pero le falla la colocación y la deja por debajo de la chapa. Hace la recepción fácil, pero ya lo decimos, la trigonometría no miente. Por debajo quedaba esa pelota de la chapa. Iba a ser un cierre espectacular para un intercambio de pelotas largo entre estos pelotaris, entre estas parejas. Iba a ser un cierre espectacular de jugada. No funciona. Iturbide pierde el punto. Y es el tanto número 15 para Aaron Ainsa. Siete la diferencia nuevamente, 22 tantos para Iturbide y Bailo, 15 tantos para Aaron e Inza. Aaron con el bote, lanza de medio alto, dos paredes, Bailo. Alto, largo, profundo, de vuelta entera. El bote de la caprichosa traiciona a Aaron, traiciona a Inza y el tanto número 23 es para Iturbide y Bailo. No le decimos caprichosa a la pelota por nada. Hemos visto en muchas, muchas ocasiones las reacciones inexplicables a veces, desafiando las leyes de la física de la pelota. Es por eso que la hemos bautizado como la caprichosa. Regresamos al juego, Iturbide con el control. El bote, el saque de medio alto, dos paredes, se marca el pasa. Primera advertencia para Iturbide, que va a segunda oportunidad. Estamos transmitiendo directamente desde Hialeah, México. Su servidor Héctor Conde, la voz en español para el Hialeah Mundial. Con todo el gusto y el placer de estar con ustedes. Iturbide nuevamente, el bote, el lance. Pelota de medio alto, de dos paredes, profunda, Inza. Inza con el envío profundo, potente. Va y lo deja pasar. Reintenta, pero queda por debajo de la chapa. Error de Bailo de achicar el primer intento, de tratar de controlar en la segunda oportunidad. Ya era un lance con muy poca fuerza, que no supera el límite de la chapa, y es el tanto para Aaron Ainsa. Todos los días estaremos transmitiendo desde el Hialeah México, desde el Frontón México, un partido para ustedes. Mañana tenemos un platillo excepcional para ustedes. Volvemos a las acciones. Aaron con el saque. Bailo, responde de línea 10, una pelota muy, muy alta, larga, de vuelta entera. Aaron con tiempo y espacio, de dos paredes. Bailo. Con el envío de perfil zurdo, Inza atento con el derechazo. Ahí intentaba Iturbide, la pelota rosa la cesta y el tanto es para Aaron e Inza. 23 tantos para Iturbide y Bailo, 17 tantos para Aaron y Xavi Inza. Vemos a Aaron al servicio. Aaron en los controles. El bote, el lance. Deja pasar para Bailo, que responde debajo de la línea media del frontis. Aaron atento, largo. Parecía que dejaba esa pelota, pero continúa. Bailo con potencia. Aaron en cesta. Bailo nuevamente, el derechazo potente. Bien atento Aaron, pero coloca mal la cesta y pierde el control de la pelota.
es el punto para Iturbide y Bailón. Ya visiblemente cansado Aaron en la delantera. Lo mismo para Xavi Inza, que ya se muestra con signos de agotamiento. Iturbide y Bailón toman una pequeña pausa para aflojar sus cestas, hidratarlas, tomar un poco de agua, reponer líquidos, electrolitos, para seguir con este partido. Solo 6 tantos es la distancia que tiene Iturbide y Bailón del triunfo. El camino es más largo para Aaron Ainsa. Recordad que este único set se juega a 30 tantos. Iturbide y Bailón al momento con 24 puntos. 17 puntos para Aaron e Inza. 7 la diferencia. Prácticamente una diferencia que se ha mantenido durante todo el juego, durante todo el partido, salvo contadas excepciones. Pero ya regresan los pelotaris al frontón. Esperamos sus comentarios, esperamos sus letras en esta transmisión para ver de dónde nos acompañan, desde dónde tenemos el gusto y el placer de estar con ustedes en su casa, en sus oficinas, en el trabajo, disfrutando de estos emocionantes encuentros de Hayalay. Iturbide ya con la pelota, con el bote, el saque, la danza. Pelota larga, Xavi, con potencia, Bailón pegadito al muro. Pelota alta, alta, larga, deja Xavi pasarla para Aaron. Aaron atento. ¡Oh, qué bonita reacción de Bailón! Con la cesta pegada a la pared, hace la recepción una chulada de imagen. Una maravillosa recepción. Inza. Bailón con los ángulos. Inza con el derechazo. Deja pasar Iturbide para Bailón. Adelanta Inza. Largo para Bailón. Hace el pequeño salto. Controla bien, encesta correctamente. Pelota de largo frontis. Por ahí intentaba Xavi jugar con ángulos. Intentaba Xavi Inza jugar con la pared larga y el frontis. No funciona el cálculo, la trigonometría no miente y la pelota queda por debajo de la chapa. Punto para Iturbide y Bailón. ...25 tantos ya para Iturbide y Bailón... ...17 para Aaron e Inza... ...una diferencia de 8... ...diferencia ya importante en el último tercio del marcador... ...Aaron e Inza curiosamente en base a errores... ...a desconcentraciones no han superado la doble decena... ...se mantienen en 17 puntos... Iturbide y Bailón ya hace unos minutos que pasaron la barrera de la doble decena. Iturbide regresa con el saque. El bote, el lance de dos paredes, se marca el pase. Se escucha el silbatazo. Primer aviso para Iturbide, que regresa a segunda oportunidad. Iturbide, el bote, la danza, el saque, pelota de medio frontis. Bien con la cordada de Aaron, que hace la dejadita. El esfuerzo maravilloso, maravilloso de Iturbide, que castiga con fuerza
la osadía de Aaron. ¡Qué jugada! Y Turbide se está llevando el partido. La dejadita de Aaron parecía difícil para Iturbide. Iturbide lo castiga con una pelota arriba de la chapa con potencia y velocidad. 26 puntos para Iturbide y Bailo, 17 tantos para Aaron Einsa. De aplaudir el esfuerzo de Iturbide por todas las pelotas que ha corrido, ha ido por todas este hombre. Los aplausos bien ganados por parte del público. Iturbide, el pasa. Iturbide a segunda oportunidad. El bote, el saque. Aaron deja pasar, Einsa coloca mal su cesta. Ya habíamos mencionado las desconcentraciones por parte de Xavi Einsa que han costado puntos para la pareja azul. Iturbide nuevamente al saque. Iturbide, el bote, el lance. Pelota de medio alto, legal. Einsa. Alto, largo, de vuelta entera. La caprichosa no hace su jugada este momento. Mal controla Iturbide. No tenía la colocación ni los pies puestos en el piso para hacer una buena ejecución. Y pierde un tanto. Regresa la pareja azul al saque. 27 puntos para Iturbide y Bailo, 18 tantos para Aaron Einsa. Aaron con el saque, dentro. Bailo con potencia, deja pasar a Aaron. Xavi estaba atento. Bailo encesta correctamente en línea 14. Ahí hizo la intentona nuevamente Aaron. Xavi hace el recupero. Bailo con el derechazo de dos paredes. Aaron con la recepción larga, bien bajada por Bailo, pegada a la pared, pelota larga, profunda, de segunda intención para Aaron, que pierde la dimensión, ni siquiera logra encestar esa pelota, y es el tanto para la pareja roja. 28 tantos para Iturbide y Bailo, 18 tantos para Aaron e Einsa. 10 puntos ya la diferencia, la máxima diferencia que hemos tenido hasta el momento en el partido. 10 tantos ya la distancia entre la pareja roja y la pareja azul. Iturbide y Bailo, 28 puntos. Aaron e Einsa, 18 puntos. Regresa Iturbide al servicio, el bote, el lance. Pelota de medio alto, Aaron deja pasar, Einsa. Pegado a la pared, bien controlada por Iturbide, que va largo nuevamente a castigar a Xavi Einsa. El derechazo, Iturbide va con la descendente para buscar el bote pronto. Bien controlado por Aaron, que hace una mala ejecución de la pelota. La pelota abandona, toca los límites superiores y el punto es para Iturbide y Bailo. 29 tantos ya para Iturbide y Bailo, 18 puntos para Aaron e Einsa. Este podría ser el tanto definitivo para llevarse y hacer punto, set y partido para Iturbide y Bailo. Vamos a ver si Iturbide puede coronar esta noche con el definitivo. La danza, recorta bien, hace bien la cortada Aaron, adelanta nuevamente Iturbide, que castiga con ángulos, con colocación y fuerza para lograr el punto número 30. Punto, set y partido para la pareja roja compuesta por Iturbide y Bailo. Supo coronar, supo llevar a buen puerto este último saque, este último tanto. No se deja engañar por parte de Aaron, que quiso hacer el truco para conservar una oportunidad más, pero Iturbide hace la buena colocación, el esfuerzo, el sacrificio,
castiga con ángulos y lo decimos, la trigonometría no miente. 30 puntos para la pareja roja, 18 puntos para la pareja azul. Termina este partido. Héctor Conde, la voz en español del Hayalay Mundial, se despide de ustedes. Hasta mañana con un nuevo encuentro desde el Frontón México. Nos vemos en el siguiente set.